¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de su canal El Salvador en el Campo? Aquí les estamos saludando nuevamente y ya se fijaron, hoy no les estamos mostrando vacas, sino que gallinas. Pues un pedido que nos hacían algunos amigos que también querían ver algo más y siempre relacionado con el campo. Pues aquí tienen, y no solo por mostrarles gallinas, sino que les vamos a explicar algo. Así como las vacas tienen razas, algunas son de carne y otras de leche, pues en las gallinas también. Hay gallinas, aquí les decimos, de engorde y ponedoras. En este caso, vamos a ver gallinas ponedoras. Aquí me acompaña Alex. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muy bien, Ricardo. Aquí viendo la gallinita. Las gallinas ponedoras. Y aquí, en primer lugar, vemos lo que comen. Alex, cuéntanos un poco. Sí, es un concentrado, se le puede llamar final para las gallinas ponedoras, que es a base de cereales, maíz, entre otros, y también lleva algunos minerales, proteínas, vegetales, menciona, los cuales sirven para la gallina. Muy bien, y aquí estamos viendo el lugar donde se suelen mantener estas gallinitas, este corralito. Se ve pequeño, ¿no será muy incómodo para ellas? No es tan pequeño, tiene unas dimensiones de 2 metros de ancho por, quizás más de 2 metros de ancho por unos 8 quizás, en lo que están ellas adentro, donde están cubiertas por un techo de lámina que encima tiene hojas de o palmas de coco. A los alrededores se ve que hay palmas de coco también, y tienen esta parte afuera donde es su salón de recreo para que salgan a recrear. Ahí tienen la agua y comida, y están al aire libre y tienen la sombra, que ya se las vamos a mostrar. Ahí están, mira, la sombra de un cerezo que es bastante extendida, todo lo que se ha arreglado el palo para que las cubra ahí. Y ahí están bien, bien contentas están las gallinas ahí. Así se ven comiendo todas en el comedero, como hacen círculos, ¿verdad? Se ven bien perfecto ahí como lo hacen en el comedero. Ya son las camas, mire, Ricardo, esa que veía ya como triángulo y una que estaba por ahí. Muy bien, esas son las camas. Están ahorita en los comederos, que los hacen guindaditos. En vez de tirar las comidas en el suelo, tienen su platito, digamos, ¿verdad? Sí, por así evita el desperdicio que ellas, porque fíjese que hay que ser realistas y son un poco sucias en el cuestión de la comida y el agua. El agua nosotros le ponemos en una pailita y se la cambiamos 2 veces al día, porque sí, la ensucian bastante porque son sucias. Se meten ellas, pero ¿qué vas a hacer para bañar? Incluso hacen popó encima de ellas. Y los comederos se guindan a una altura que las puedan alcanzar para que no la estén botando tanto y no desperdicien la comida. Como por instinto, la gallina rasca y lo puede regar. Y aquí estos, digamos, son los nidos, que son unas pailas. ¿Como cuántas hay ahí para todas ellas? Son como 4 o 5 lugares. Si es que, Ricardo, si no sé si ha visto algunas cajas de tomate usted, sí, en las que vienen los tomates. Entonces nosotros hemos unido 2 cajas, una arriba y otra abajo, y le hemos quitado las tablitas de enfrente. Las puertas, por ejemplo. Ajá, y así le ponemos una paila y la llenamos de tierra, y ahí es donde se coloca. Y se le pone tierra, pues, para que no para que ellas estén cómodas y también no se quiebren los huevos. Y ellas saben por instinto que tienen que ir ahí a poner. Sí, y fíjate que también que hay que colocarlas en un lugar donde sea esquina, donde esté oscurito, porque les gusta como que esté oscuro, porque ve desde ahí, sí, sí. Ahí da la claridad. Entonces ahí solo ponen como 2 o 3 gallinas. Pero entonces dice, en los que están más a la esquina, donde está más cubierto, más oscurito, ahí ponen la mayoría. Les gusta la privacidad, creo que como a todos, ¿verdad? Y ahí pudimos ver lo que describías antes, que el techo no es de lámina, sino que es de palma de coco, ¿verdad? La palmera. Sí, hay tan que se van acabando con el tiempo. Ya tenemos planeado cambiárselo porque eso les mantiene fresco. Y también hay alrededor algunos árboles, uno de mango que está algo pequeño, pero ya les da sombra. Está otro de cerezo, donde está el patiecito de ella. Alex, ¿y alguna medicina que se les tenga que poner a ellas, así en especial, que nos pudieras comentar? Sí, con respecto a esto, sí necesitan de un cuidado
con respecto a las medicinas, una vacunación que se hace, la primera que necesitan ellas es una que se llama para la enfermedad Newcastle, que es bastante común en los pollos. Entonces esta se le pone, son unas gotitas de verdes que se le ponen en el ojo cuando están en la primera semana de vida. Después otra de un refuerzo de Newcastle con gumboro, que aquí se le conoce como accidente, los animales se mueren. Entonces para prevenir eso se pone eso a los 20, a los 22 días. Después de las 6 semanas que ellas llevan de vida, se les pone una que se llama triple aviar, que esta es inyectada, es que se le pone como por el lado de la pechuga. Y después a las 10 semanas se le pone otra de gumboro o accidente, que se le conoce acá. Y a las 14 semanas se le pone otra triple aviar. Y en algunas ocasiones les quitan el pico porque se comen los huevos. En esta ocasión con ellas no tuvimos ese problema, entonces no hubo necesidad de hacerlo. Qué excelentes datos nos has dado, Alex. Y por cierto, me decías que nosotros solemos decir gallinas ponedoras, pero qué nombre tienen ya googleando la cosa. Sí, son Isa Brown. Yo hasta hace poco me di cuenta que yo les decía gallinas ponedoras, pero sí, se llaman Isa Brown. Correcto, y así le decimos en el argot popular. ¿Tienen preguntas sobre esto? ¿Quieren saber más? Porque ahorita hemos querido hablar unas generalidades. Pero pónganos en los comentarios qué más le gustaría saber. Y sobre esto, si usted tiene pensado criar gallinas de este tipo, Alex no se enoja en compartir la información, sobre todo si no son competencia de él, ¿verdad? Así es que una broma. Así que esperamos que les haya gustado este video. Recuerden, son gallinas, le decimos ponedoras. Repetime el nombre científico, Alex, que a mí no me queda. Son Isa Brown. Isa Brown. Vamos a tener que hacer unas planas de Isa Brown. Y aquí con estas imágenes nos vamos despidiendo. Esperamos que les guste y que comenten mucho. Y así nos vemos en otro video de su canal, El Salvador en el Campo. Hasta la próxima.